Se interpreta a su manera, los coloca a su manera, pone y quita, se cree el pueblo elegido, tiene poder adquisitivo y a través del poder adquisitivo adquiere poder y obliga a todo el mundo a pensar como él interpretó los escritos que fueron inspirados por el reino de los cielos. Hacen que la idea colectiva, la mente colectiva, decline y nos salimos de las cordeadas reales del pensamiento de Dios. Entonces les voy a decir una cosa, Averiguen ustedes mismos. Resulta que cuando el Espíritu Santo me mostraba los mapas antiguos, me, me daba la imagen y yo iba y la buscaba y me decía: no leas, pasaron muchos años, todo lo que les estoy diciendo aquí no de la noche a la mañana, esto es toda mi vida armando un rompecabezas. Pasaban muchos años y hasta ahora empiezo a entender todo lo que me estaban diciendo. Pero resulta que hace la semana pasada me da la orden y me dice, ahora sí lee, ahora sí lee todas esas cosas que me mostraba. Entonces abría, buscaba, abría y leía. Y me di cuenta de una cosa y quiero compartirla con todos los que nos escuchan ustedes mismos. Me di cuenta... Que las piedras de Stonehenge, sacrificios humanos. Que el mapa de no sé qué, sacrificios humanos. Que los aztecas, sacrificios humanos. Y no será que los aztecas eran los mismos mayas, sino que alguien les llegó allí y empezaron a hacer sacrificios humanos con ellos. Y luego. Publicaron que eran que los aztecas hacían sacrificios humanos. ¡Oh, qué malos! Entonces ya nadie pregunta nada. ¿Y a dónde iba? Egipcios, sacrificios humanos. Babilonios, sacrificios humanos. No sé qué, sacrificios humanos. El Cusco, sacrificios humanos. Y digo, no, es que el mundo mejor dicho, los sacrificios humanos. ¿Pero qué es todo? Y todos los mapas, sacrificios humanos. Que las pirámides, que tumbas y sacrificios humanos, que no sé qué, todo cuanto existe, tumbas, muerte, inframundo, sacrificios humanos. Y curiosamente siempre sale Isis, siempre sale Horus, siempre sale Seminaris, siempre sale Ra, siempre sale Horus. No, el mundo no tiene nada que hacer sino ponerse. Y entonces me di cuenta que los que están interpretando esos escritos y esos mapas, eran los falsos. Y que sus falsas interpretaciones no las ponían en los libros escolares y nosotros estudiábamos eso, creíamos eso, nos hacíamos a veces preguntas, pero como no había respuesta, pues seguíamos la vida como burritos y nos estaban enviando directo al matadero. Y resulta que ahí fue cuando comprendí que todas esas interpretaciones son falsas. Es más, ¿cómo se llama la estación espacial que está hoy? <laughs> que es una mentira total. Allá arriba dice que hay una estación espacial. ¿Cómo se llama? De la NASA. Se llama Is. De Isis. Lo que quiere decir es que hay un grupo de personas que está adorando esos dioses. ¿Vale? ¿Y de dónde salieron esos dioses? Por eso les digo, yo no soy religiosa. Es que si usted no eleva su conciencia y lo ve desde un punto espiritual, entonces usted no va a entender con lo que está pasando en el mundo. Porque la pregunta no es, ah, sí, dominan el mundo, son dueños de allí, son dueños de allá, algunos son dueños del petróleo, otros se apoderaron del oro, el otro no sé qué, el otro... la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿en qué creen ellos? ¿Y a qué dioses adoran? ¿Y por qué creen en eso? Esa es la pregunta. ¿Qué están haciendo ellos? Y entonces nos vamos dando cuenta, y las mismas fotos lo revela, que hay una adoración a Satán. Hay una adoración a Satán. Bueno, ¿y, ¿y quién es ese? ¿Y de dónde salió? ¿Y qué es todo eso? Y ahí es cuando empezamos a entender el mundo. Bien, entonces, y por eso vino Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a revelarle al mundo que hay unos adoradores de las tinieblas, y Él vino a vencer las tinieblas. Por eso vino Jesús al mundo. Entonces hay que entender ya, de, de, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto esencial, que es todo ese mensaje. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí arriba? Aquí arriba tenemos la estrella polar. Por eso cuando usted sale, usted, la única estrella que no se mueve en el firmamento es la polar. Es la única que no se mueve. Todo va girando, usted ve ahí y todo como si el, todo girara. Y, pero la única estrella que no se mueve es la polar. Quiere decir que el eje de todo esto es la estrella polar. O sea que tenemos que ordenar los pensamientos para que esa percepción y creer que estamos ladiados es falso. En realidad nosotros estamos así. Aquí no hay nada de 23,4. Esos son cuentos chinos. ¿Ya? Bien. Y ahora quiero que vean esto porque se asemeja mucho a lo que realmente es. Este es un toroide. La humanidad está aquí. Aquí está el Polo Norte. Aquí atraviesa la línea. Aquí está la estrella polar. Y abajo, ¿qué hay abajo? Abajo está la cruz. Bien, quiero que pongan muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, porque Argentina tiene un cielo diferente, este hemisferio, este hemisferio, la mitad, ¿ya? Tiene un cielo diferente a este hemisferio. ¿Ok? ¿Me, ¿me entienden? Hola. Hola, ¿me entienden o no? ¿Qué estoy diciendo? Ángel, ¿qué estoy diciendo? Sí, vale, cuando estás parado aquí, tienes, usted salga esta noche y usted... Los cielos que estamos viendo nosotros son cielos diferentes a los que ven los latinoamericanos, los suramericanos, los argentinos, son cielos diferentes. Bien, entonces, los terraglobistas... Uno de los argumentos es, eso es mentira, la tierra no es plana, la tierra no es plana, la, la tierra es redonda, ¿por qué? Porque ellos tienen un cielo diferente a los que tienen del norte. Y oigan lo que el Espíritu dice a las naciones. Lo que el Espíritu Santo ha revelado es que esto no lo, no lo han encontrado ni lo van a encontrar en ningún lado, esto es revelado aquí en casa de oración, nadie lo ha dicho en el mundo. Y a los que van a estar viendo este video, les doy permiso para que lo publiquen en otro lado. Pueden traducirlo solo, solo les pido. Y si van a poner estas ideas, solo les pido de dónde las sacaron. Que, que digan, esta idea salió de tal lado. O sea, no se las adjudiquen a ustedes mismos, sino digan, esto lo dijo fulano de tal y está en tal sitio. Y pongan el link. Yeah. Entonces, lo que el Espíritu Santo ha mostrado es los terraplanistas dicen que este disco no se mueve, está ahí estático, ¿ya? Que este disco no se mueve. Entonces, los terraglobistas, pues claro, tienen argumentos muy fuertes para decir que la Tierra no es plana y que todos estamos chiflados. Lo que el Espíritu Santo, y esto nadie lo ha dicho, ni iron ni Landucci, ni Oliver, ni nadie, ni ni nadie. Ya hay un movimiento grande de que la tierra es plana, pero hay muchas cosas, cabos sueltos, que todavía no, 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 no empatan, muchos cabos sueltos que la gente no entiende. Bien, porque faltan elementos que solo pueden ser revelados por el Espíritu Santo. Entonces, escuchen, aquí hago un paréntesis. Las personas que durante toda la historia humana hicieron las cosas más lindas del mundo, más inteligentes, más íntegras. Las cosas más bellas, las creaciones más bellas que se han hecho en los últimos 2000 años. Las, las personas más inteligentes, más brillantes, más increíbles, más iluminadas. No estoy hablando de iluminadas, ¿eh? Illuminati es otra cosa. De iluminadas eran todas cristianas, marianas. Todas Solo que alguien cogía sus escritos, sus investigaciones, sus conclusiones, se los quitaba, se los adjudicaba a sí mismo y hoy tenemos un mundonón de cabos. Pero todas eran marianas. Bien, ahora escuchen. Lo que le falta, la pieza que le falta a los terraplanistas, porque todos dicen, si la tierra fuera plana, porque estos tienen una visión de estrellas y estos tienen otra visión de estrellas. Aquí está la respuesta. Oigan lo que el Espíritu Santo es dice a las naciones. Oigan lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen dice, dice a las naciones. Es que el disco tiene un movimiento de oscilación. Él oscila. Él se mueve así. Él se mueve así. Uf. Cuando el disco está así, yo puedo ver, tengo un panorama más grande de las estrellas, puedo ver más estrellas cuando está así. Y cuando está así, puedo ver en la cúpula menos estrellas. Es decir, si él está así, yo veo, tengo un espectro más grande de la cúpula y veo más estrellas. Y cuando él está así, tengo un, eh, un eh, menos visión de la cúpula y por eso veo menos estrellas. Bien. Hemos resuelto un problema que nadie contestaba. Número uno. Y la cosa va todavía más allá. No solamente el disco oxila. Entonces me van a decir un momento, un momento, un momento, un momento. Pero si en el sur se ven ciertas estrellas y en el norte se ven ciertas estrellas. Oigan lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen dice a las naciones. Este circo, este la tierra, eh, la tierra está quieta o la tierra se mueve. Número uno, la tierra hace este movimiento de oscilación. Número dos, tú ves como si girara todo, tú lo ves como si girara. Pero no es el disco que está girando, es el espacio que gira. Aquí está la respuesta que todos los globalistas están buscando. El espacio gira. Y como este disco hace parte del espacio, este disco está también girando. El espacio se mueve, o sea, mi mano es el espacio, ¿ok? Mi mano es el espacio. Hermanita, me tiene por favor aquí mi micrófono para que lo entienda. Mi mano es el espacio. Aquí están, estoy contestándole a todos los astrofísicos que están buscando esta pregunta. Mi mano es el espacio, ¿ok? Y el espacio se mueve. Como el espacio se mueve. Este disco es parte del espacio, por eso ocupamos un espacio, estamos en el espacio, estamos aquí parados en el espacio, no somos ajenos al espacio ni a las leyes del espacio. Si el espacio se mueve, el disco se mueve. Gracias. Lo que quiere decir es que el espacio se está moviendo, el espacio está rotando, mueve el disco y el disco mismo se mueve oxilándose. ¿Y quién mueve ese disco? ¿Quién mueve ese disco? ¿Qué hace que el disco se mueva así? ¿Y qué hace que el espacio gire? Bueno, cuarta pregunta, tercera, cuarta pregunta, que todos los globalistas se hacen esa pregunta, astrofísicos, todos los que dicen que la Tierra no es plana. Y aquí les estoy dando las respuestas a todos los terraplanistas que le faltaban estas respuestas. Aquí se las estoy dando. Bien. Siguiente. ¿Cómo se ve? ¿En qué dirección? Todo esto revelado por el Espíritu Santo. ¿En qué dirección gira este disco? Señores, si yo lo miro desde arriba, si me paro aquí, en la estrella polar, si yo me paro arriba, ya, ya me paro desde arriba, ¿vale? Entonces. El disco se mueve en dirección manecillas del reloj. Ahora ya saben por qué existe el reloj. Ese reloj de pulsera que usted tiene en la mano, ese tiempo lo está creando esto. Esto. El giro de ese propio disco. Que en realidad es el espacio, lo que se está moviendo. Pero si yo me paro y me pongo desde abajo, si yo me paro y me pongo desde abajo, ¿cómo estoy viendo el giro? En contra de las manecillas del reloj. Es una cuestión de percepción. Si miro desde arriba, desde la estrella polar, a favor de las manecillas del reloj. Si miro desde abajo, en contra de las manecillas del reloj. Ese es el dos tiempos. Tic-tac. Lo que quiere decir es que cuando mi reloj está haciendo el tic-tac, está diciendo, el espacio está hablando y está diciendo tic-tac. Quiere decir que hay un tiempo hacia adelante, vamos hacia el omega, pero también vamos hacia el alfa. Vamos hacia atrás. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación sería todos los datos que guarda esta cúpula desde alfa a omega y omega a alfa. Estos son los profetas. Los profetas, los iluminados, los hijos de Dios tienen la capacidad de leer esos datos que están en el espacio. Y los entregan. Porque ¿quién se los da? El espíritu. El espíritu santo. Pero si yo estoy inspirado, inspirada por espíritus del abismo, pues yo interpreto sus datos falsos y lo que estoy haciendo es traer el abismo. Los Chemrails, señores, mira, la cosa está tan grave. Los Chemrails es una forma, un intento de romper la cúpula. Es un intento de romper la cúpula. Y donde rompan la cúpula, señores, aquí va a haber un caos de lo que usted no se puede imaginar. Bien, entonces, ahora, ¿dónde está el abismo? Todo esto revelado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el abismo? El abismo, aquí habría hielo. Polo Norte. Quiero que pongan un, muchísima atención. ¿Dónde está el agujero blanco y dónde estará el agujero negro? El agujero blanco es este. El agujero negro, el agujero blanco es este. El agujero negro, si yo lo miro por debajo, eso es el agujero blanco y el agujero negro. Aquí está el mar y qué hay debajo. ¿Qué hay debajo? Si la tierra es un. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de esta cúpula? Aquí está el agua de mar. ¿Mm? ¿Y qué hay de debajo de esa cúpula? O sea, que el, agu el agujero blanco sería esto. Aquí está el agujero blanco. ¿Mm? Aquí está el agujero blanco y negro, como una moneda, cara y sello. Aquí, aquí. Aquí el agujero blanco. Y aquí sería el agujero negro. Bien, y ahora observen que esto se pone todavía mucho más interesante. Para poderles decir dónde está el abismo, les voy a decir que es el sol y la luna. Esto nunca nadie lo ha dicho, no está en ningún lado y son las piezas que faltan para los terraplanistas, que ya hay millones de personas más en el mundo. En este momento hay un... Hay un, hay un choque entre los terraglobistas y los terraplanistas. Bien, entonces, ¿dónde está el abismo? ¿Qué es esto? ¿Y cómo es la cúpula? Bien, bóveda. La cúpula es un campo magnético cristalizado por acción de los gases internos a los que llamamos atmósfera. Está la cúpula y qué hay aquí adentro: gases, hidrógeno. Oxígeno. Juega también como espejo, reflector para repartir la luz que produce el Sol. Ya se los dije. Ella reparte homogéneamente esa luz. Si alguien intencionalmente deteriora la cúpula, la temperatura en la Tierra cambiará. Si alguien rompe la cúpula, ¿qué tendríamos aquí? Al igual que los halos solares. Ustedes han visto los halos solares, que son todos así. Los, a los horarios, ellos indican ese espejo reflector en el cielo. De hecho, ellos muestran, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, esto nadie lo ha dicho, pero aquí lo estamos diciendo. La cúpula tiene tres secciones. La cúpula tiene tres secciones, como tres cielos, para que me entiendan. Hay tres secciones dentro de la cúpula, repito, hay tres secciones. Dentro de la cúpula. Lo que quiere decir... La cúpula tiene tres secciones. Una sección, dos secciones, tres secciones. Y oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, que esto se va a poner mucho más interesante. ¿Quiénes viven dentro de la cúpula? Los seres humanos y todas las creaciones que Dios hizo para Él. Alguien invocó las tinieblas. Y al invocar las tinieblas se nos entraron los virus y los parásitos. ¿Qué son los, lo que la Biblia codifica como demonios? Si vamos a otro lenguaje, son virus y parásitos dentro del sistema. La Biblia, Jesús de Nazaret hablaba de los demonios, los apóstoles hablaban de los demonios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son demonios? Virus y parásitos dentro del sistema. Es como si tú tienes un ordenador y se te entran los virus. Te estropean el ordenador. El ordenador tiene su propio sistema, pero si tiene virus dentro, estropea el ordenador. Pues es lo mismo. Esto es un ordenador. Es un sistema. Si entran los virus y los parásitos, pues destruyen el sistema. ¿Por dónde entraron esos virus y esos parásitos? ¿Por dónde entran? Por aquí, por la mente del hombre. Por aquí. ¿Y cómo entraron? Por ahí entraron, por la mente del hombre. Y eso es lo que llaman el tercer ojo. El Ojo de Horus. Sabemos que está esta fuente de energía. Nosotros estamos todos, todos, ya les voy a explicar qué es el universo. Entonces ellos bautizaron al tercer ojo, que es como un agujero que abre en el espacio para que entre los virus demonios. ¿Y qué son los demonios? Bueno, son... Todos los, escuchen, todos los restos residuales de cualquier creación, todos los restos residuales de cualquier creación van a un basurero, van a una zona, van a una zona del universo. Todos los restos residuales. Por eso encontramos demonios zoomórficos. Por eso encontramos demonios de criaturas que ni siquiera existen en este planeta. Encontramos demonios con unas formas rarísimas que no existen en este planeta. ¿Qué quiere decir? Que ese es el basurero personal de Dios. Todo cosa residual está allí. Eso es el abismo. Que alguien me diga qué es el abismo. Hola. ¿Dónde viven los demonios? ¿Y qué son los demonios? Los desechos residuales. Bien. Y ahora les voy a decir dónde está el abismo. La posición del abismo se las voy a decir. Bien, escuchen. El abismo, mientras nuestra cúpula tiene tres secciones, el abismo tiene dos secciones. Lo que quiere decir es que, oigan, oigan. Está nuestra cúpula. Está la otra sección donde están los cimientos de la Tierra. Que ya les digo qué son, qué si es eso. Está la otra parte de la otra cúpula, la membrana. Y el abismo, escuchen, aquí hay tres secciones de la cúpula y el abismo está aquí. Son dos secciones. El abismo está aquí. Son dos secciones del espacio. Después de esas dos secciones, vienen otras tres secciones. Acuérdense de este código siempre, está hecho en la Biblia codificado. Acuérdense y nunca se olvidan. 3-2-3-2-1-1. Ese es el código interno de nuestro universo, ese es nuestro universo. 3, 2, 3, 2, 1, 1. Revelado por el Espíritu Santo. 3, 2, 3, 2, 1, 1. Tres secciones, dos, tres secciones, dos, 1, 1. ¿Y qué forma todo eso? Sumen, 12. Quiere decir que nuestro universo es un toroide. Y aquí viene todavía algo mucho más fuerte. Nuestro universo es plano. <laughs> Nuestro universo es plano. Pero está su fórmula, su, su movimiento es como un toroide, Su no es un movimiento, su mecanismo interno es toroidal. O Esa es la palabra correcta. Su mecanismo interno es toroidal. Entonces, escuchan y oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. No solamente la Tierra es plana, no solamente la Tierra es plana, y esto lo voy a decir en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen. No solamente la Tierra es plana, ¿ya? sino les voy a decir qué más es plano. Ya les he dicho que dentro que a alguien invocó esos seres oscuros, ya esos ceros oscuros y por eso nosotros vemos como si arriba estuviese vacío tres dos tres dos uno uno quiere decir tres secciones de la cúpula dos espacio vacío eso es el abismo. Espacio vacío. Y oigan que aquí todavía la cosa es mucho más terrible de lo que usted cree. Ese espacio vacío lo, lo tenemos enfrente, lo estamos viendo ahí. Miramos para arriba y vemos espacio vacío. Dos secciones de espacio vacío. Pues ese espacio vacío, aquí se uniría hacia un espacio todavía más vacío. Ese es el lago de fuego azufre. El lago de fuego azufre es el espacio, es el vacío del vacío. Y cuando, y cuando vas allí, nunca más vuelves a salir. Nunca. ¿Qué es el lago de fuego azufre? ¿Qué es el abismo? ¿Secciones del universo? Eso es. ¿Qué es eso? Secciones del universo. Secciones del universo. Ah, sí, secciones del universo, ¿qué es? Sí. Es la sección espacial de los residuos de todas las creaciones. Eso es el abismo. Eso es el agua de fuego de azufre. Dime, Ángel. Dime. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, listo. Sigamos. Lo vamos entendiendo. ¿Qué es entonces el abismo? ¿Qué es el abismo? Ay, por Dios. ¿Qué es el abismo? El espacio vacío, sí. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde está el espacio vacío? Arriba en nuestras cabezas. Dos secciones del espacio vacío. Ahí están los demonios. Ahí habita la zona demoníaca. Y luego viene tres secciones. Tres secciones. Aquí está la primera sección de las tres secciones. Es lo que los íberos nos dejaron en la dama del Che. Y allí yo estuve. Recuerdan que yo les di una conferencia que me dejaron estar allí allí me llevaron yo estuve ahí y no fue que salí del planeta yo no salí del planeta En espíritu cuando lo entiendes a nivel espiritual es todos los códigos es ahí están los simientes de la tierra el andamiaje andamiaje como los planos antes de hacer un edificio yo hago andamios el andamiaje todo ese edificio tienen los andamios esto tiene andamios, las columnas. Ahí está todo el mecanismo de andamiaje. Allá se ven ruedas, se ven cosas en forma de concha. Allí está el número phi. No, el principio, el número phi, porque un toroide también es un número phi. El andamiaje del universo. O sea, que el andamiaje del universo está en esta sección, que son dos, tres secciones. Ahí está esas ruedas que Ezequiel vio. Recuerda las ruedas que Ezequiel vio, una rueda delante de la otra rueda. No eran ovnis. Esas ruedas yo las he visto, ya. También una especie de conchas. Y cuando a mí me llevaron allí, las estaban bombardeando todo eso, como si hubiesen mandado bombas y estaban rompiendo el andamiaje del universo. Aquí está toda la andamiaje del universo. Quiere decir que esos seres que practican el mal, que invocan las tinieblas, que hacen ouija, que hacen cábala, que hacen nigromancia, que hacen sacrificios humanos, misas negras, luciferismo, satanismo, invocación a los muertos, tarot, cartas, yoga, meditación, todo eso, todo eso. Los virus que están en esta sección del espacio entran en la mente humana incitan al hombre a hacer el mal y entonces se empieza a crear el mal 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 y estos de aquí quieren romper la membrana porque quieren entrar. En el momento que alguien rompa esta membrana, ¿dónde estaríamos? Ya no habría nada que nos separe del abismo. Lo que quiero decirles es que hay un espacio, dentro del espacio, donde solamente hay luz. Tres, dos, tres. Aquí ya la, la luz es diferente. Cuando me mostraron el andamiajo era anaranjado. De color anaranjado rojizo. Este espacio es anaranjado rojizo. Luego está aquí tres, dos, aquí ya comienza el reino de los cielos, uno, 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 uno. En el uno, uno, ahí está el reino de los cielos. Ya comienza. Y de ahí vienen los mensajes marianos, Jesucristo, Nazaret y todo eso. Y de ahí para allá ya es la eternidad. Mientras estemos, ya es otro sistema. Mientras estemos en este nivel, este nivel espíritu, en ese nivel toroidal, pues tenemos el espacio y el tiempo y el número φ. Bien, entonces, esos seres oscuros, los seres humanos oscuros, están desnaturalizados porque adoran las tinieblas, invocan las tinieblas. Es un linaje, una casta, que a estas alturas del juego ya perdieron su espíritu, ellos ya perdieron su espíritu humano. Se conocen como los hijos de Satanás. Y por eso vemos todos esos ritos hoy en la música, deportes, eh, toda esta cosa. Por ejemplo, veía a, perdón, a un actor, ¿cómo se llama este actor? Que le llevó un libro de regalo ahí al Papa Francisco. Bueno, no me acuerdo. Un actor... Me acuerdo del actor y le llevó un libro que se llama El Jardín de las Delicias. Es un cuadro del Jardín de las, de de las Delicias que y, y, y estaba mal interpretado. Yo vi ahí lo que le estaba hablando en inglés al Papa y le decía: eh, Es que este cuadro es la superpoblación humana. Mentira, el cuadro del Jardín de las Delicias es el abismo, es son los demonios. El Jardín de las Delicias lo que está mostrando es la acción de los demonios en la tierra, lo que están haciendo con los humanos. Vaya, usted ponga por internet, el Jardín de las Delicias es la acción de los demonios en la tierra, la acción de estos seres oscuros, lo que están haciendo con los seres humanos, desmembrándoles, despellejándolos, lo que están haciendo con nuestra flora, con nuestra fauna, con todo, desbremamiento, sadismo, masoquismo, inmundicia, perversión, eso es esos virus en las, en las mentes en esas mentes y cuál es su objetivo cuál es su máximo a dónde quieren llegar mezclar los humanos con cualquier materia ese es su objetivo final mezclar los humanos con cualquier materia y eso, y eso significa los experimentos genéticos y esos esos oscuros la mitología o oh, no hablamos de mitología porque no es mitología es cierto. Los sabios los describieron como los hombres pájaros de Orión. Así están descritos en los libros. Nos hablaban de los hombres pájaros de Orión, ¿quién son ellos? Aquellos seres humanos que invocaron las tinieblas. Su objetivo es combinar todo este reino con el ser humano y todo lo que es la célula, la genes, el ADN del ser humano, combinarlo con metal. Col metal, ¿se acuerdan el, en la película del hombre biónico? Algo así. Era el hombre biónico, que veía el hombre ahí, la, tenía una mano biónica y, y corría así, tenía el ojo biónico y todo eso. Ellos lo que quieren es combinar los seres humanos, hacer experimentos genéticos y hacerlos con metal, mineral, orgánico, gaseoso o de cualquier estado de la materia, plasma, líquido gaseoso. Eso es lo que ellos quieren hacer y es lo que están intentando hacer en sus laboratorios. Por eso vemos los hombres pájaros con esto. ¿Y usted sabe por qué se ponían esto? Estos hombres pájaros no solamente estaban en Egipto. ¿Ya? No solamente estaban en Egipto. ¿Ustedes saben por qué se ponían estas cosas? Por eso le decían que los faraones, ¿no? Porque ellos eran tan arrogantes que esto les impedía mirar al cielo y decir existe un dios. Estos trajos que ellos se ponían, ¿ya? Era el colmo de la arrogancia. En realidad es yo soy Dios. Yo no necesito mirar al cielo y preguntar quién hizo todo esto porque yo soy Dios. Eso es Horus, eso es Luciferismo, eso es cábala, eso es satanismo. Ahí tienen las respuestas. Bien, el cábala, el cábala nunca lo he hecho, pero hay personas que me han contado que lo han hecho. Ellos hacen una pregunta y le llega la respuesta. Sí, pero ¿de dónde viene la respuesta? Del abismo. Porque usted no necesita ser bueno para que le llegue la respuesta. Usted puede ser el perverso más grande, la respuesta le llegará del abismo. Bien, entonces, esa Horus, todo eso, esta es la llave que abre la puerta al abismo. Y todo se trata de electromagnetismo, dominar electro, el electromagnetismo. De eso se trata. Quédense con esta imagen que es de la NASA, es un algo totalmente ridículo, pero bueno. Entonces, ¿qué es el planeta Tierra? ¿Qué es ese disco? Ese disco les traje esto porque de esto se trata. Todo se trata de electromagnetismo. Y ahora escuchen que aquí hay sabiduría, oigan lo que el Espíritu Santo es dice a las naciones. Esta tierra tiene agua dulce, agua salada y por lo tanto produce electrólisis. Electricidad con agua dulce y agua salada, pues electrólisis. Así que esta Tierra no solamente está siendo así, no solamente el espacio está girando con ella y, co y no es que ella gire, es que el espacio gira, entonces la hace girar, y no solamente ella, eso, ella tiene su propio giro y el espacio tiene su propio giro. Es como un gran reloj mecánico, como las piezas de un reloj mecánico. ¿Ya? Es como las fiesta de un mecánico, ya se va y ya va girando. Y ese fenómeno de, electro, de electrólisis, ella hace que también allá haga, sí, haga así se balancee un poco. Ya se balancea como un poco, como cuando la mamá arrulla al niño, como cuando la mami arrulla al niño. Ya se balancea también un poco. Bien, se trata de electrólisis. Agua salada, ¿qué tiene sal? ¿Qué tiene el agua? Sales, minerales, etcétera, etcétera. Agua dulce. ¿Qué tiene el espacio? Todos los gases que tiene el espacio. ¿Ah? ¿Y cómo se crea esa membrana? La membrana esa que envuelve toda la Tierra. ¿Qué es eso? Un vacuum. Como una bombilla. Un vacuum. La estrella polar sería como, la como, como el polo positivo. Y la estrella de abajo. Lo estamos hablando de la cruz, es como el polo negativo. Y ahí se crea un vacío ¿Por qué? Porque aquí hay gases: argón, criptón, oxígeno, bueno, todos los gases que hay en la atmósfera. Aquí está la cúpula, aquí está nuestro disco. Ya, aquí está nuestro disco, aquí está la cúpula. Y, eh, y todos esos gases, con todos los minerales, con todo el agua, con todo elemento que hay, Crea un gran efecto de electrólisis, electromagnetismo. Así el espacio es una envoltura, o una ampolla, o un bulbo. Los gases que están dentro de nuestra, dentro de nuestra atmósfera, ¿qué, qué, ¿qué gases hay? Tungsteno, kriptón, argón. Y este argón eh, hace como si nuestra atmósfera, si la viéramos de afuera, fuera una gran bola de cristal. ¿Quiere decir que vamos a invocar ahí como brujos la bola de cristal? No, porque entonces vienen los virus de la, del abismo y dan sus falsos mensajes. Hidrógeno, oxígeno y todo lo demás. Los rayos internos que crean, que, entonces, es todos esos productos, todo eso que está ahí adentro, en ese vacuum, ya, producen electros. Y esos electros son como, como hilos. Y sirven de hilos de contacto y como alambres de sujeción y disipación del calor. Como una bombilla, algunos astros sirven de casquillo, base de contacto en el espacio. ¿Quiere decir? Quiere decir, y nos vamos, voy a leer esto y les vamos a dar. Aislamiento eléctrico los crean los cuerpos celestes binarios o dobles. Lo que quiero decirte es que esta cúpula arriba tiene. La estrella polar, pero oigan, que hay más astros. Hay más astros. Hay más astros, por todo lado vemos esos astros. Están esos astros. ¿Y qué crean esos astros? ¿Cómo se sostiene esa cúpula? ¿Qué crean esos astros? Se crean un campo tensor. Como si fuera una arañita que hace su telaraña y ella tensa todo y crea un campo tensor, donde cada estrella con su, eh, con su, con su efecto electromagnético ella crea un campo tensor, aquí otra estrella efecto electromagnético otro campo, tensor, otro campo tensor, otro campo tensor, otro campo tensor y a la final es un mundo, un baile de electromagnetismo que si entraras ahí adentro escucharía solo una sinfonía, la sinfonía de Lis. Escucharías ahí. Bien, entonces resulta que. Eh, nos vamos, seguimos. Bien, ¿por qué ves el arco iris así? Y ayer tuve una experiencia increíble. Un arco iris jamás. Pero el Señor me había revelado lo de la cúpula, toda esta semana me lo estaba revelando, tal y tal y tal. Y cómo está conformada, dónde está el abismo, me está arreglando cosas. Y resulta que eh, yo ayer me levanto por la mañana y cuando me levanto por la mañana veo el arco iris. Y entonces digo: ahí está la cúpula, ahí está la cúpula, acá está la cúpula. Pero el Señor me había revelado que la cúpula tiene tres secciones: tres secciones. Yo estaba ahí parada y me dice el Espíritu Santo: observa, observa que esto es para ti. Y yo estaba observando, y de pronto, ¡bum! aparece el segundo arco iris. Y la información que me dijeron, esta es la segunda sección de la cúpula. Tenía que mirar el primer arco iris para poder ver, y la distancia entre una, esa era la segunda sección de la cúpula. Pero, escuchen, un arco iris lo que nos está mostrando es la cúpula. La cúpula refleja ese, los rayos del sol. ¿Y qué es el sol? ¿Es el sol como nos está diciendo la NASA? No. Nada. Todo eso es mentira. Que las no sé qué solares y que las no sé qué solares y que van a llegar los rayos solares y que nos vamos a morir. Todo eso es todo mentira. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Oigan lo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el, y el corazón y el alma de Dios, la Virgen, dice a las naciones. No solamente la tierra es plana. Abróchese los cinturones. El sol también es plano. El sol. Es plano. Y el sol es un campo electromagnético. Por eso dice la Biblia, y Dios creó el luminar mayor y el luminar menor. El sol es plano. Y usted, cuando usted salga ahorita afuera y vea el sol, es plano. Y lo que usted está viendo es que la... Cúpula está intensificando, le está dando como si tuviéramos la sensación que tiene volumen. Ella, como que si tuviera volumen, como si fuera algo así global. No, el sol es plano y la cúpula lo que hace es. son solamente percepciones de la luz, es puro electromagnetismo. Así, el reflejo. Ya les explicaba la cúpula que hace con la luz, que esa, 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 ese electromagnetismo que produce el sol es un disco electromagnético y la cúpula lo que hace es esparcirlo. En todo lado. Luego aquí vienen las aguas, la tierra, los ríos, y se, fe, y, se, y se crea una simbiosis entre todo este electromagnetismo que hay aquí y el electromagnetismo que hay aquí, y todo ese electromagnetismo, y por eso las plantas crecen hacia arriba. Y oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, todo esto revelado al Espíritu Santo. Les he dicho que la cúpula tiene tres secciones, ¿cierto? ¿Les he dicho, no? Bueno, pues ahora agarras en que aquí viene todavía más duro. No solamente el sol es plano, por eso yo digo que nunca han ido a la luna, no solamente el sol es plano. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, la luna también es plana.